Hola, hola, bienvenidos a Energía Divina. Como siempre, antes de iniciar las lecturas, de conectar con esos mensajes para ustedes, tengo que agradecer de verdad. Cada vez son más los comentarios, cada vez son más sus manifestaciones de apoyo, de cariño, de ayuda, para que este canal siga creciendo y siga, pues bueno, teniendo esos mensajes para ustedes, para otras personas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Les agradezco desde lo más profundo de mi ser, mis guías. Yo se los agradezco. Uno de los propósitos de este canal ha sido encontrar a mi tribu de seres de luz que somos y poder conectar con ellos. Entonces, a través de sus comentarios me hacen saber que son ustedes y se los agradezco de verdad. Es súper padre poder conectar a ese nivel energético con todos ustedes, leer que están resonando con los mensajes. Eso nos dice que realmente estamos conectados. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, hoy vamos a hacer una lectura de mensajes de nuestro niño interior, ¿ok? Vamos a ver qué mensajes tiene nuestro niño interior para darnos, que tengamos que escuchar en este momento. Lo voy a hacer de tres grupos. El primer grupo es este mazo de tarot, que es un tarot que yo creé. Está hecho por mis manitas. Está basado en el Rider White. Tiene todos los arcanos. Y es un tarot intuitivo para grupo número uno. Aún no tiene nombre. Si quieren ayudarme a ponerle un nombre, se los agradeceré. Para grupo número 2 va a ser el tarot de lo salvaje desconocido. Así es como luce en la parte trasera y así es como luce al frente. Es un tarot también muy colorido, muy bonito. Esta es la versión bolsillo, por eso está tan pequeñito. Y la tercera opción es el Dudu Tarot, que es así como luce en la parte trasera. Y al frente son estas imágenes. Son como dibujos hechos con Sharpie o algo así. Como hechos por un niño. Todos basados en el Rider White. No hay arcanos extra ni nada. ¿Ok? Y vamos a utilizar para las tres opciones el oráculo de Dixit. Dixit es un juego de mesa. Pero cuando vi este oráculo, cuando vi este mazo de cartas en internet, me llamaron demasiado la atención. Los pedí, llegaron, empecé a hacer lecturas con él y no, no les cuento. He conectado muchísimo. Y pues bueno, los mensajes al final, cuando tenemos que recibirlos, simple y sencillamente así sucede, ¿no? Como la magia que tienen. Bueno, entonces elijan su grupo y nos vemos en sus lecturas. Hola, grupo número uno, ya estamos aquí en tu lectura. Tú que escogiste el tarot hecho por mis manitas, esta es tu lectura. Concéntrate mientras barajo cartas para que las cargues con tu energía y los mensajes resuenen mucho más fácil y rápido para ti, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué mensajes tiene tu niño interior que debas escuchar en estos momentos? ¿Qué mensajes hay de parte de tu niño interior que debas escuchar en estos momentos? ¿Cuáles son esos mensajes de tu niño interior, grupo número uno, que quiere que escuches en estos momentos? Vamos. ¿Qué mensajes tienen para grupo número uno, niño interior de grupo número uno? ¿Qué mensajes tienen que deba escuchar grupo número uno? El mago, el manifestador, el alquimista. Salió volando una por acá. Tenemos al mago, tenemos la reina mental. La reina mental es la reina de espadas. Tenemos el dos mental, que es el dos de espadas. Tenemos el as terrenal, que es el as de oros. Vamos a ver qué mensajes hay de parte de su niño interior.
que deban escuchar aquí y ahora. Tres pasional, que es el tres de bastos, y arcano mayor de la torre. ¿Qué mensajes hay? Diez pasional, reina emocional. Una más, por favor. Una más. Gracias. 10 mental. Son el 10 de espadas. Y en la base se queda la justicia. Ok. Tu niño interior te dice que te estarás enfrentando a un reto en tu vida. Es algo que es como un parteaguas, me dicen. En base a la decisión que tú tomes, va a haber un cambio drástico en tu vida, ¿ok? Vas a tenerlo que pensar muy, muy bien, me dice. Todo está en ti, todo. Todo lo que necesitas para poder tomar esa decisión lo tienes ya contigo. Va a presentarse como un reto, pero obviamente no es algo imposible. Sí lo tienes que pensar muy bien, como tener en cuenta todos los aspectos de la situación cubiertos antes de que tú expongas tu decisión, ¿ok? La decisión que hayas tomado. Siento una energía de mudanza, de movimiento, de salir de una zona de confort, de un momento en donde, no, de un lugar en donde te puedes sentir muy cómodo o cómoda, donde tienes esa estabilidad, esa seguridad. Pero que al final esto forma parte de tu crecimiento como persona, como profesional, profesionista y como ser espiritual, me dicen. Estoy viendo aquí dos dieces y ni más ni menos son el 10 de bastos y el 10 de espadas. El 10 de bastos nos habla de agotamiento, de cansancio, de hipertrabajo, ¿no? De trabajar hasta el cansancio. Y el 10 mental nos habla de la traición, del dolor, de la estaca, de clavarte la daga en la espalda y dejarte ahí tirado por muerto, ¿no? Pero también ambos nos hablan del término de una situación. Los dieces, eso nos dicen. Vamos a iniciar ya. El 10 se conecta con el as, ¿ok? E inicia ese ciclo infinito de el nuevo inicio. Se termina algo y se inicia otra cosa. Con el arcano de la justicia he sentido una energía de tener el sentido de estar haciendo algo correcto. Correcto. Me dicen. Ok, vamos a preguntar de qué se trata esta decisión, de qué se trata este dos mental, por favor. ¿De qué se trata, niño interior de grupo número uno, con este dos mental? ¿De qué se trata este dos mental? Tres terrenal es el tres de oros invertido. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta decisión? Por favor, niño interior de grupo número uno. Gracias.
Los enamorados, la decisión, elegir entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto y lo incorrecto. El crear una base sólida, firme, para que algo se pueda dar como debe de darse, me dicen. Es que se trata caballero mental. El caballero mental es el caballero de espadas, de los más rápidos del tarot, de todos los arcanos. Siento una energía muy fuerte con aquello de ser asertivo en la decisión que se tome. El no tratar de evitar esa torre, la torre va a suceder. Se quiten, se pongan, va a suceder. ¿Ok? Esto viene de manera repentina y van a tener que tomar esa decisión. O sea, todo va a ser muy rápido, ni siquiera. Pareciera que ni siquiera les va a dar tiempo de tomar la decisión, o sea, de pensar qué es lo que van a decidir. Pero tu niño interior te dice, tú ya tienes todo en ti, tú ya tienes las respuestas en ti. O sea, la decisión prácticamente ya la tienes tomada por todo lo que ya tienes, la información, los recursos, lo que sea que tengas. Estás listo y preparado para tomar esta decisión así, rápida, de manera abrupta, me dicen. ¿Estás listo o lista para hacerlo? Háblenme de este uno terrenal, por favor. ¿A qué se refiere esta oportunidad? Lo siento como una oportunidad. ¿A qué se refiere esta oportunidad? Salir de la zona de confort, sí. Dos pasionales, esa energía de salir de la zona de confort, de movimiento, de algo en lo que has venido pensando desde hace muchísimo tiempo. Tal vez por eso ya estés preparado o preparada para tomar la decisión cuando se presente. Porque es algo que ya has traído en la cabeza. Ok. La suma sacerdotisa. Me dicen que probablemente por medio de los sueños tus guías se conecten contigo para darte información de esto cuando ya se esté acercando el momento. O sea, a pesar de que viene una torre y la torre es esa energía repentina, es algo que de pronto sucede, tu conexión con tus guías te van a avisar, te van a decir. Igual puede ser un día antes, unas horas antes, no sé, mediante los sueños, mediante alguna sincronicidad. De alguna manera te lo van a decir. Tienes que conectar. Tienes que estar bien conectada o conectado con tu intuición para ese entonces, me dicen. Probablemente tengas que hacer ejercicios de el tercer ojo. Chakra del tercer ojo, me dicen. Ok, ¿hacia dónde va este viaje del 3 pasional? Porque yo lo sentí como un viaje. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Grupo número 1, niño interior de grupo número 1. Rueda de la Fortuna, arcano mayor número 10. ¡Wow! Y el mundo. ¿Saben qué recibí cuando estaba preguntando de ese 3 de bastos? Recibí, ¿a dónde va? A recorrer el mundo entero. ¡Wow! ¡Wow! Y luego sale la carta del mundo junto con la rueda de la Fortuna, ¿no? Son cambios, son ciclos, es una etapa de tu vida que se cierra, pero que trae el inicio de una nueva. Mira, tienes estos 2 dieces, que fue lo primero que nos llegó con ellos. Ya se termina esto, porque va a iniciar lo nuevo. Viene ese as, viene ese loco después del mundo. Y aquí tenemos al mago. El mago es el inicio, ¿verdad? Es donde inicia su viaje el loco. El loco es el arcano 0, pero el mago es el número 1. Es ese as, es ese inicio. ¡Wow! Me acaban de decir. Te has preparado toda tu vida para poder hacer realidad esto que se te hace realidad, que es recorrer el mundo.
¿Alguien aquí ha estado pensando en eso durante toda su vida, soñando con tener, poder viajar alrededor del mundo, conocer todo? Todos los lugares posibles, habidos y por haber. Quiero que me hablen acerca de esta reina emocional. ¿Qué hace esta reina emocional en medio de estos dos dieces? Son dieces un poco pesados de energía. Vamos a ver, ¿qué hace esta reina emocional aquí? ¿Por qué está esta reina emocional? Wow. Rey pasional, rey de bastos. ¿Qué hay con esta reina emocional? ¿Por qué está aquí? Ay, salieron volando todas. Nueve mental, siete terrenal y caballero terrenal. Ok, aquí el mensaje está muy específico, ¿eh? Y lo más se queda el rey emocional. Ok, el mensaje aquí se siente muy, muy específico. Aquello que tú estás terminando o que tú estás finalizando ya, cerrando un ciclo, como dando el carpetazo, es una situación romántica, una relación romántica con este rey de bastos. Una persona que te atrae mucho, pero también te trae muchísimo conflicto mental. ¿Por qué? Porque siento que es una persona con la que ya llevas un buen tiempo, una persona con quien has logrado conectar de una manera muy linda, pero es ahora cuando te das cuenta que no es tu pareja ideal. Tú en algún momento pudiste haber pensado que sí lo era, en algún momento pudiste haberlo visto como ese compañero, incluso hasta como un alma gemela, ¿no? Por tanta afinidad que había con él. Pero la realidad es que no. Han estado tanto tiempo en contacto, han estado tanto tiempo, o sea, has invertido tanta energía, tanto tiempo en esta persona, y esta persona sigue con un caos en la cabeza sin poder elegirte. Sigues siendo una opción, no una elección para él. Eso es algo de lo que estarás dándote cuenta, reconociéndote a ti mismo o a ti misma, que esa persona que pensabas que era tu persona en realidad no lo es. En realidad es alguien que lo que haya durado, la relación que pudieron haber tenido, ya es momento de cerrar, de finalizarla. ¿Qué otro mensaje hay para grupo número uno? ¡Wow! 10 emocional, es el 10 de copas, es la plenitud. ¿Alguien aquí puede ser padre o madre soltera? No sé por qué me llegó ese mensaje. 5 pasional, es 5 de bastos. ¡Wow! 3 emocional, 3 de copas. Ok. Alguien aquí está eligiendo su paz mental, su tranquilidad emocional, su estabilidad emocional y cortando vínculos con alguien que no le es útil ya. O sea, ya esa conexión, no la persona, la conexión, ya no le es útil para nada, no siente ya que merezca o que valga la pena seguir ahí en esa conexión. Y se elige a él o a ella misma porque realmente sabe que ahí no está su felicidad con este rey de bastos. A ver si le podemos dar más información al grupo número uno acerca de este rey de bastos, por si no sabe quién es. Me han dicho, por supuesto que sabe quién es. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Qué consejo les dan, niño interior de grupo número uno? ¿Qué le aconsejan? He sentido ahorita muy marcadas las dos energías, ¿eh? Hay una separación terrible entre las dos energías. Miren nada más.
Reina pasional, la reina de bastos. ¿Qué consejo les dan? Bueno, el consejo es sigan conectando. Sigan conectando con su espiritualidad, con su poder divino, con sus ángeles, con sus guías, con la divinidad, el universo, Dios, ángeles, arcángeles, sus guías, sus ancestros. Sigan conectados o conectadas con ese lado espiritual divino que tienen. ¿Cuál es el consejo para grupo número uno? Cinco terrenal es el cinco de oros. Ok, con ese cinco de oros he recibido, confía en el proceso. Puedes sentirte un poco triste, pero recuerda que todo es temporal, que nada es para siempre y siempre el sol vuelve a brillar cada mañana. Ok, el emperador, ¿cuál es el consejo para grupo número uno de su niño interior? ¿Qué le aconseja a grupo número uno? Miren nada más. El loco. Hablábamos de loco hace un momento, ¿verdad? Que se sentía esa energía del nuevo inicio, de cerrar ese ciclo importante de nuestra vida y pasar a la nueva etapa, ¿verdad? Y al final se sale un rey mental que salía invertido. Y este rey mental aquí nos está diciendo que no necesitas que tu lado frío o tu lado tenaz al tomar tu decisión se imponga. Sé justo, mantente justo. Vas a estar tomando la decisión correcta. Esto siento mucho la energía que sentimos acá arriba, ¿verdad? Cuando se presenta esa decisión importante de manera repentina, pero tú ya tienes todo lo que necesitas y vas a estar tomando la decisión correcta, nos dijeron. Bueno, recuerda ser justa o justo. Recuerda ser correcto, ¿ok? No te desconectes de tu lado espiritual, no te desconectes de esa fuerte intuición. Haz tu trabajo que tengas que hacer para poder conectar aún más con tu intuición, porque es como vas a estar recibiendo los mensajes y vas a estar recibiendo la fuerza por parte de tus guías para que puedas continuar, avanzar y mantenerte con la esperanza de que esto cambia de un momento a otro. ¿Ok? El loco aquí es la energía de ese nuevo inicio. Me dicen, cuida muchísimo la soberbia y la obstinación. Probablemente al estar viviendo esta nueva etapa de tu vida te encuentres con personas con comentarios mal vibrosos, con comentarios fuera de lugar. No pierdas tu esencia, no pierdas tu alta frecuencia, tu alta vibración energética por esas personas, ¿ok? No prestes atención a esas palabras. Sonríe, muéstrate segura o seguro de ti mismo. Ok. El elefante no dice que es el elefante, solo camina. Esta es una frase que he estado leyendo de manera repetitivamente, perdón, por al menos un mes. Me la he encontrado al menos una vez a la semana en alguna red social, en alguna publicación de algún amigo o amiga. Y de tanto que la he visto, me la he grabado. Y ahorita fue, diles del elefante. Vamos a ver con el oráculo. ¿Qué mensajes tienen para grupo número uno, su niño interior? Wow. Es como la energía de un ermitaño, ¿saben? El dejar
El hacer ese trabajo de introspección, el retirarse al silencio, el guardar las experiencias, emociones lindas y dolorosas en los cajones adecuados y correctos. Mensajes de niño interior para grupo número uno, por favor. Con la carta de los nudos, he sentido muy, muy fuerte la energía de la presión social, me dicen. Te puedes sentir un poco desgastado o desgastada por la presión social. Tal vez sea esa energía que percibí hace un momento de personas malvibrosas, que lo único que quieran es herirte. Pero no permitas que eso suceda, ¿ok? No permitas que cambien tu energía, tus niveles energéticos, no. Eres lo suficientemente sabia o sabio, eres lo suficientemente inteligente, eres lo suficientemente espiritual. Tienes tu propio brillo, no necesitas aprobación de nadie más para hacer o lograr lo que tú desees o quieras, ¿ok? Cuando estés en la cima de tu sueño, cuando ya lo hayas alcanzado, ahí es donde se van a revelar ante ti esas personas, me dicen. Cuando, justamente cuando se enteren, no lo van a poder evitar, ¿saben? No lo van a poder ocultar. Esas personas te lo van a hacer saber. En ese instante en el que tú digas, ya logré lo que quería, lo conseguí, ya estoy en Francia, ya estoy en Rusia, ya estoy en Australia, en el lugar donde estés en el mundo, o ya tengo mi boleto de avión para irme al otro lado del charco, no sé. Justo en ese momento se van a revelar ante ti estas personas malvibrosas. Entonces siento que con esto el mensaje que te están dando es muy claro. Tú vas a darte cuenta, sigue tu intuición, sigue tu sabiduría interna. Y no dejes de brillar, no permitas que te lastimen, protégete, ¿ok? Luego te sale esta ovejita que está vestida de soldado. Sí. Estas personas malvibrosas son ovejas, ¿ok? Nada más andan ahí dejándose llevar por la mala vibra de otras personas. Y al final, pues no tienen ni siquiera originalidad, ¿saben? Wow, esta carta debajo de los nudos es tal cual, el mensaje de no permites que te dañen, eres demasiado bello o bella, eres un ser muy espiritual, no dejes que te dañen, ¿ok? Elige ser feliz y miren quién sale. Perdón. El cuervo. Si hay un animal más espiritual que el cuervo, por favor díganme cuál es, porque al cuervo yo lo relaciono amplia y directamente con la espiritualidad. Es súper sabio, súper conectado con otros planos, con otros mundos. Es como si viera más allá de lo que un animal comúnmente ve, ¿no? Ok, me dicen que probablemente tú ya tengas idea de quiénes pueden ser estas personas malvibrosas. ¿Quién puede ser la cabecilla? ¿Quién puede ser la que infecta al resto de las otras mentes? O sea, la que riega o esparce el chisme o la mala onda. Siento que es una persona que se muestra ante ti como alguien que se preocupa por ti, que siempre te muestra como ese lado de, ay, qué bueno, qué padre, como muy, muy demasiado interesada en tu vida, pero disfrazándolo de una buena intención, cuando en realidad se nota que no es una buena intención lo que tiene,
Pero tú lo has notado, tú te has dado cuenta de esa persona, cómo es, la manera en la que actúa, la manera en la que habla, la manera en la que te habla a ti. Entonces, siento que cuando tú ya alcances esa cima, cuando tú ya alcances esa meta, cuando tú ya hagas lo que sea que vayas a hacer, esta persona no va a poder evitar más que. O sea, va como a explotar, se va a exponer, ¿saben? Se va a exhibir ante ti. O sea, va a mostrar su verdadera cara. Va a sacar los verdaderos colores. Y de ahí se va a desatar todo lo que tenía guardado, todo lo que de manera hipócrita venía y te ofrecía. Wow. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta lectura, grupo número uno. Me ha encantado hacerla, ha sido bastante interesante. Las energías han sido bastante variadas. Por favor, tomen solamente lo que les resuene. Recuerden, la intuición aquí de cada uno de ustedes, grupo número uno, es la estrella del show, ¿ok? Entonces, bueno, me ha encantado, de verdad, muy interesante, con muchísima información y espero que les sea de gran utilidad, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Hola, hola, grupo número 2. Tú que elegiste el tarot versión bolsillo de Lo Salvaje Desconocido. Esta es tu lectura. Concéntrate, por favor, mientras barajo cartas para que se carguen de tu energía. Vamos a ver qué mensajes tiene tu niño interior que debas escuchar aquí y ahora. ¿Qué mensajes hay de parte de tu niño interior, grupo número 2? ¿Qué mensajes hay de parte de tu niño interior, grupo número 2? ¿Qué mensajes hay de parte de tu niño interior, grupo número 2? Vamos a ver qué mensajes tiene tu niño interior, grupo número 2. ¿Qué mensajes tiene para ti, tu niño interior, grupo número 2? ¿Qué mensajes tiene? ¡Wow! El mundo. Cuando estaba tomando el mazo, fue la primera carta que vi. Ok, el mundo. ¿Qué mensajes tiene tu niño interior, grupo número 2? ¿Qué mensajes tiene? Haz de espadas. ¡Wow! Qué sincronicidad, ¿eh? El mundo nos representa el final de un ciclo. Y por consiguiente el inicio de uno nuevo, ¿verdad? Pero más que nada nos habla de terminar algo, cerrar algo e iniciar una nueva aventura. Y le sigue un haz de espadas, que los haces por sí solo son inicios, ¿verdad? Después viene la templanza, otro arcano mayor, y el cuatro de pentáculos. Muy bien. Continuemos. Mensajes de niño interior de grupo número 2, por favor. Mensajes de niño interior de grupo número 2. 3 de espadas, 6 de bastos. Ok. Me dice tu niño interior. Para un momento y vamos a concentrarnos con esto. Muy bien. El mensaje inicial fue: termina un ciclo en tu vida e inicias algo nuevo. Esta es una energía muy similar a la que sentí con el grupo número uno. Quizás tengas mensajes en el grupo número uno, ¿eh? Porque también nos hablaban de eso, de terminar algo e iniciar algo, ¿ok? Algo que se terminaba y obviamente sea un nuevo inicio. Con la templanza y el cuatro de oros, siento una energía de aprender que cada individuo tiene sus propias características. No todos son iguales, me dice. Hay personas que son como son, porque así son. Y en ti no está el tener que cambiarles. Me dicen, todas las personas cuando cambiamos es porque estamos evolucionando, porque estamos siendo conscientes de que un cambio es necesario para nosotros.
Con este mensaje y el mensaje del mundo y el as de espadas, siento que alguien aquí va a estar descubriendo una nueva realidad o va a estar siendo consciente de una nueva realidad. Esto saben cómo me ha llegado como la energía de un despertar espiritual. Ahorita me han hecho recordar los guías acerca de cómo se fue dando mi despertar espiritual. Para mí era un mundo completamente nuevo, completamente distinto del mundo que yo había vivido hasta esa edad. Cuando yo empiezo a descubrir todo este mundo, más en contacto con mi parte divina, más en contacto con mi espiritualidad, con mis dones, con todo lo que yo he ido descubriendo en este viaje y que siento que aún me falta muchísimo por aprender y por descubrir. Es la energía que he sentido aquí. Y luego viene acompañada de esta energía que de verdad está muy curiosa porque es justamente lo contrario. El tres de espadas es dolor, es sufrimiento, es traición, es sufrir. Y el seis de bastos es disfrutar del éxito. Es el éxito en persona, es el ser reconocido por otras personas. Ahorita vamos a pedir más información de esto porque inicialmente he sentido esa energía de subidas y bajadas, el sentirse un tanto como desinflado anímicamente y de repente tener un boost de energía y sentirse lo máximo en el mundo, como la última coca en el desierto, me dicen. Vamos a preguntar más. Háblenme de este mundo, por favor. Háblenme de este mundo, de este ciclo que se cierra, tan importante. Sale una hija de espadas, que es el paje de espadas, pero invertido. Y sale un 2 de oros. Ok. Con la energía del mundo. He sentido una tranquilidad. He sentido una energía de... No sé si lo escucharon, pero suspiré hace un momento. Es como soltar, liberarse de una carga muy pesada con la que pudieron haber estado lidiando por un largo tiempo. Por fin logran soltarla. Por fin logran equilibrarse, me dicen. Wow, aquí salieron volando dos. Están invertidas también. Y nos habla de un 8 de bastos y de un rey de pentáculos. Ok. Siento la energía del estancamiento. Grupo número 2, ¿pudiste haber estado en un pasado reciente o incluso... Actualmente puedes estar atravesando por un periodo de estancamiento, o así es como lo has sentido, como un periodo de estancamiento, un periodo de sentirte inerte, de sentirte que no avanzas, de sentirte que estás estancadísimo, estancadísima, que no ves cuándo vas a ver de nuevo ese sol brillar para ti. Siento que está muy relacionado con tus finanzas. Vamos a ver este as de espadas. ¿Qué nos dicen este as de espadas? 10 de pentáculos. 10 de pentáculos es la casa, es el hogar, es la felicidad, la estabilidad, la tranquilidad. Y son más pentáculos. Ok, siento que tu nueva etapa que está por iniciar, si no es que ya estás en esa transición. Porque recordemos que sentí así como ese alivio, esa soltar. Si no estás en la transición, estás a nada, a nada, a nada de experimentar esto, de experimentar esta tranquilidad, esta claridad mental de decir, o sea,
Vas como a cambiar el switch que tienes, ¿ok? Con respecto a la abundancia material. Vas a ver, ya no vas a ver la carencia, ahora vas a ver la abundancia. Y eso te va a ayudar a poder traer a la realidad todo aquello que deseas, sobre todo la estabilidad financiera, me dicen. Es como si empezaras a ver el dinero y los recursos de una distinta manera. Mira, y sale con un dos de espadas. ¿Por qué las de espadas? Ok, tenemos un as y un dos de espadas. Esto me habla de progreso, de avance, ¿ok? El dos de espadas por sí mismo nos habla de tomar decisiones, ¿verdad? Viene al lado de un cinco de espadas, pero estaba invertido. Un cuatro de copas y un siete de oros. Ok, aquí siento que la claridad que se te va a dar o el sanar esta relación que tienes con el dinero se va a dar por... se va a dar por intervención divina. ¿Ok? Es como si una mañana te despertaras y dijeras, a ver, ya entendí verdaderamente cuál es el concepto real de la abundancia. Ya entendí la importancia y significancia de lo que es el dinero en la vida, en mi vida. Ya entendí que todo aquello de lo que yo me complico, con lo que me he complicado hasta este momento, es lo que me ha llevado a este momento de carencia, de no poder ver las oportunidades cuando se me presentan. Y es como si hicieras un conteo, un análisis de todas las veces que pudiste haber tenido esa oportunidad y no la tomaste, ¿sabes? Grupo número dos. Ok, háblenme de la templanza, por favor. Háblenme de la templanza, por favor. ¿Por qué está aquí la templanza? Tres de copas. Salió invertido, solo que cayó. ¿Por qué está aquí la templanza? ¿Qué está aquí la templanza? As de bastos. Y seis de pentáculos. Ok, me están diciendo. Recuerden que con la templanza habíamos agarrado una energía de ser conscientes de la naturaleza de las personas. No todas son iguales, ¿verdad? Entonces, vas a estar cortando lazos con personas que en algún momento te dieron migajas de su atención, de su energía, de su tiempo, de su amor. Personas con quien quizás únicamente llevabas una relación nada más por tenerla, pero que en realidad no estaban ahí para permitirte crecer. Cinco de oros, claro. Vas a entrar en una energía de duelo por esta, por cortar estos lazos, pero siento que no tienes por qué preocuparte, porque siento que ahí es donde está tu aprendizaje y es un aprendizaje relacionado con la dependencia que puedas tener hacia las personas. A ver, si es cierto, háblenme de este cuatro de oros. Eso fue lo que he sentido. Háblenme de este cuatro de oros, por favor. ¿Qué hace aquí este cuatro de oros? ¿Qué hace aquí este cuatro de oros? Ni más ni menos. El ocho de espadas que se volteó. Háblenme de este cuatro de oros. Wow, la torre. Esa muerte del ego. Sí. Te liberas de estas energías, te liberas de estas personas, pero sobre todo aprendes a ser independiente, el no crear apegos con nadie ni con nada. Siento que también tiene muchísimo que ver con la cuestión financiera. Te liberas del apego que puedes sentir al dinero, que es esa energía de carencia, por ejemplo, el decir... Oh, por Dios, solamente me quedan 500 pesos en el banco y todavía faltan 10 días para que vuelva a cobrar, ¿no? Bueno, esos 500 pesos, te aferras a esos 500 pesos y dices, no, se me van a gastar, se me van a gastar, no voy a llegar, no voy a llegar. Toda esa energía de carencia, la sueltas.
tienes una muerte del ego. Te das cuenta que todo aquello que te dices, todo aquello que piensas, todo aquello que relacionas con el dinero, solamente es tu ego. Es tu ego. Siento mucho la energía aquí de personas que pueden aparentar ser o tener cosas que no tienen en realidad. Entonces es como si te dieras cuenta, como si maduraras en ese sentido y dijeras, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no está bien. Y es así como vas sanando esa relación con el dinero, con pensar en abundancia a partir de ahora. Háblenme de este cuatro de pentáculos, por favor. Para grupo número 2 de su niño interior, ¿qué le está diciendo? Hijo de pentáculos es el caballero de pentáculos. El caballero de pentáculos es esa energía lenta, pero es el paso a paso seguro. Siento que está aquí como una energía de recuperación y está fuertemente ligada con este periodo de duelo que vas a pasar o que vas a experimentar. Donde, wow, esto salió volando y es un 9 de espadas. Sí, vienen tiempos que no van a ser del todo fáciles para ti, ¿ok? Todo esto representa un cambio realmente importante en tu vida, en la forma en la que te has relacionado hasta el momento. Recuerdan que les hice el comentario, o bien les conté un poquito de la historia de mi despertar, que cómo fue un reto, ¿no? Fue un cambio completamente inesperado, y el descubrir este nuevo mundo para mí fue wow, ¿no? No me lo esperaba. Bueno, es algo así lo que siento aquí. Creo que por eso les conté esa pequeña historia de mi despertar. El que tú hagas este cambio no va a ser del todo sencillo, ¿de acuerdo? Y creo que por eso está aquí este 3 de espadas. En el camino te puedes encontrar con situaciones o personas desagradables que lo único que van a querer hacer es alentar o atrasar tu avance. Me dicen, sé fuerte y mantente optimista. Una vez que descubras lo que tienes que hacer, no va a haber poder humano que te convenza de hacer lo contrario. Ok, ¿por qué el 3 de espadas, por favor? ¿Por qué el 3 de espadas? ¿Por qué el 3 de espadas? ¿Por qué el 3 de espadas? Tu recuperación va a ser lenta, me dicen, pero no es eterna. Se va a dar. Cada paso que des va a ser un paso seguro el que des. Te sale un 10 de espadas invertido con el 3 de espadas. Vamos a ver. Rueda de la fortuna. Ok, ahí está el giro, ahí está el twist en tu vida. Una vez que tú pases la parte más pesada de este cambio que vas a estar experimentando, una vez que tú logres pasar este duelo, una vez que tú logres ya pasar lo más delicado, inicia tu nueva era. Y es una era repleta de buena fortuna, de abundancia, de estabilidad con este emperador aquí, marcando ese nuevo nivel en tu vida. Es como un desbloqueo de nivel, me dicen. Tu niño interior. Wow. Hijo de bastos. Es el paje de bastos. El paje es esa curiosidad. Ok, siento que tu niño interior te estará diciendo, vas a estar conectando conmigo de nueva cuenta, vas a estarte maravillando y en esta nueva energía en la que entras de abundancia, vas a desear, ok, me dicen que estaba acá, vas a desear echar a andar aquellos proyectos que alguna vez los dejaste en espera porque no tenías el dinero, no tenías el ánimo, no tenías como que la firme convicción de que lo ibas a hacer.
Entonces ahorita ya tienes esa estabilidad, ya tienes esa seguridad que hay en ti y vas a ir por ello. Siento mucho la energía de un emprendedor o emprendedora aquí. Siento que van a iniciar un nuevo proyecto que no solamente va a ser como un sueño hecho realidad, también va a ser algo que les dé muchísima lana. ¿Sí? Les va a traer mucho dinero. Háblenme acerca de este 6 de bastos. ¡Claro! El 6 de bastos es ese reconocimiento, ¿verdad? ¡Wow! Es ese. Sí, mira. Padre de copas, que es el rey de copas. Sí, es ese reconocimiento, el que la gente diga, mira esta persona, cómo cambió su vida de una manera tan importante, tan trascendental, ha batallado, ha sufrido, pero ha logrado cambiar su destino, ha logrado tomar las riendas de su destino y mira todo el éxito que ha logrado alcanzar, toda esa estabilidad. Miren esto, 5 de copas invertido. No más luto, no más duelo, no más nada. Se sana todo, se madura. Se entiende, wow, 10 de copas. Se alcanza la plenitud, se alcanza el bienestar, se alcanza ese estado de conciencia que está enfocado a conseguir lo que realmente desea. Y lo vas a estar haciendo desde el corazón, ¿eh? Vas a estar siguiendo tu instinto, tus pasiones. Wow, grupo número 2. Ok. Vamos a ver, ¿hay algún consejo que le quieran dar? Niño interior del grupo número 2, por favor, ¿qué consejo tienen para el grupo número 2? 6 de copas. 6 de copas te dice, no te olvides de dónde vienes, no te olvides quiénes te ayudaron, no te olvides quiénes te crearon. Siento una fuerte energía de no olvidarte de tu gente, tus raíces, tus padres. Cuando ya estés en la cima, cuando ya hayas alcanzado ese éxito, no te olvides de ellos. Sí puede haber una conexión con grupo número 1, ¿eh? Madre de bastos, es la reina de bastos. La reina, la brujita. El sol. Alguien aquí, su mamá. Puede tener dones tipo brujita. El diablo. ¿Cuál es el consejo o la recomendación para el grupo número 2 de su niño interior, por favor? ¿Qué le recomienda a su niño interior? La fuerza. Ah, perdón, la justicia. Wow. Este tarot tiene invertido el arcano mayor de la justicia con el arcano mayor de la fuerza. La fuerza en el tarot tradicional es el número 8. Aquí la justicia es el número 8. Y la fuerza ocupa el número 11. Por eso ahorita al ver el 8 dije la fuerza, pero no, es la justicia. La balanza, lo justo. Y cae justo debajo de ese mensaje de no te olvides de los tuyos, no te olvides de tus padres, de tus raíces. As de copas, el mago. Una más, por favor. O dos más, las que ustedes quieran. Ya saben que yo aquí nada más soy un medio. 9 de copas y los enamorados. Ok. Bueno, grupo número 2. El consejo que te da tu niño interior es no te olvides quién eres, de dónde vienes. Creo que esa energía es muy enfocada a no pierdas tu esencia. ¿Sí? No pierdas el piso una vez que ya te veas en la cima, alcanzando el éxito, que la gente te esté levantando el ánimo, reconociendo el grandioso trabajo que has hecho. No permitas olvidar, no te permitas olvidarte de los tuyos, de quienes estuvieron contigo en todo este tiempo, en todo este periodo de tal vez carencia y demás, quienes te estuvieron tendiendo esa mano, ¿ok? Sé justo, no quiere decir que le vayas a toda la vida estar rindiendo honores. Sé justo. Y siempre tenlos presentes, ¿ok?
Tu niño interior te dice, mantén tu enfoque en las cosas buenas, en las cosas positivas. Ya todo esa energía de carencia, esa energía de pesimismo, esa energía de estar viendo que no te alcanza la lana y demás, ya lograste sanarlo, ya lograste superarlo al momento de iniciar tu nueva relación, tu nueva vida con el dinero. Entonces, no permitas que eso te regrese, ¿ok? Actualmente, vas a llegar en el punto en donde vas a ser esa persona que ya sepa la manera correcta de actuar. Y todas las decisiones que vayas a tomar, tómalas desde el corazón, ¿ok? Sigue tu intuición, tienes una intuición muy, muy fuerte, grupo número 2. Y tu niño interior siento que te está diciendo, haz uso de ella. Usa tu intuición para saber ubicar cuando no haces algo por miedo. Para darte cuenta que ese miedo no es real, no es del todo real. Vamos a ver el oráculo. ¿Qué les dice grupo número 2? Niño interior de grupo número 2. ¿Qué mensajes tienen con este oráculo? ¿Realmente vas a poder dominar esa técnica de atraer únicamente lo que necesitas, eh? Solo y únicamente lo que necesitas. El trabajo duro, pesado, lleno de retos y de problemas ya queda en el pasado. Ya tu forma de mirar las cosas o tu vida o tu relación con el dinero ha cambiado completamente. Te dicen que sigas aprendiendo, que sigas teniendo esos ánimos y esas ganas de quererte superar día a día, que no salgas de esa frecuencia. Y siento que el oráculo te está diciendo que no vas a salir de ella, porque yo no veo trabajo, esfuerzo, ¿saben? Como ese, el tener que hacer las cosas porque se necesita, no hacerlas porque realmente se desean hacer. Vas a estar sanando viejos patrones y siento que vas a estar sanando incluso patrones de vidas pasadas o de tus ancestros. Vas a estar sanando karma, vas a estar pagando deudas que tal vez ni son tuyas, que son de otras personas, pero al final el trabajo ya va a estar hecho y el éxito está aquí para ti. ¡Wow! Me ha encantado tu lectura, de verdad. Súper chida. Sí, no va a estar del todo. No, no, acuérdense que la vida no es color de rosa, ¿ok? Y a veces cuanto más esfuerzo le ponemos o más ganas le ponemos a algo, sí, nos cansamos muchísimo más, pero la recompensa es aún mayor. Y siento que es lo que tú vas a estar experimentando, grupo número 2. Me ha encantado hacer tu lectura. Los veo en el siguiente video. Bye bye. Hola, hola, grupo número 3. Vamos a ver qué mensajes tienen su niño interior que deban escuchar en estos momentos. Ustedes eligieron este tarot que se llama Dudu Tarot. Veamos qué mensajes tiene el niño interior de grupo número 3, por favor. Mensajes que deba de escuchar grupo número 3 en estos momentos. Mensajes de tu niño interior. ¿Qué te dice tu niño interior? Grupo número 3. Conectemos. Grupo número 3. ¿Qué te dice tu niño interior? Tienes un niño interior bastante, bastante intrépido, impulsivo, un poco estresadito, me dicen. ¿Qué mensajes hay para el grupo número 3 de parte de su niño interior, por favor? Ok, caballero de espadas, 8 de espadas, reina de pentáculos, vamos a ver.
Okay. Caballero de Pentáculos y la Rueda de la Fortuna. Okay. El niño interior del grupo número 3 trae un mensaje de bájale un poquito a tu intensidad, me dicen. No sé a qué se refiere, pero ok, estoy sintiendo una energía de es necesario que te tomes el tiempo que necesitas para pensar bien las cosas, de tomarte el tiempo necesario para que cada paso que des sea un paso firme, concreto y que te lleve al siguiente paso de una manera segura. ¿Ok? Viene una vuelta a la rueda del destino en tu vida. Y esa vuelta, ahorita vamos a preguntar a qué se refiere. A ver, ¿por qué está aquí este caballero de espadas, por favor? ¿Por qué está aquí este caballero de espadas? Cuatro de copas. El juicio. ¿Por qué está aquí este caballero de espadas? Me dicen, ok, por ir tan rápido muchas veces, por ser tan impulsivo muchas veces, por no pensarte bien las cosas o creer que tienes la razón. El hecho de que creas que tienes la razón no quiere decir que la tengas, es lo que me dicen, ¿ok? Y en lugar de ayudarte a tu avance, lo que hace es que pierdas oportunidades que se te van presentando en el camino. Tienes que estar atento o atenta a estas oportunidades cuando vengan a ti. Por eso siento que te está diciendo tu niño interior, baja un poquito la velocidad, ¿ok? Trata de disfrutar el paisaje durante tu viaje. Tienes muchísimas ventajas a tu favor. Tienes muchísimo de lo cual obtener beneficios. Pero si sigues con esa energía de ser tan impulsivo, te va a llevar a un quiebre, ¿ok? Con estas nueve de espadas, siento la energía de una persona con muchísima ansiedad, con muchísimos miedos. Pero es porque no es que sean miedos infundados, ¿ok? Es simple y sencillamente porque no se permite disfrutar. Y muchas de todo ese estrés o todas esas situaciones que se le presentan y le preocupan y le provocan esta ansiedad, se dan porque, se imagina cosas de más, me dicen, que está muy relacionado con este 8 de espadas. Vamos a ver este 8 de espadas que nos tiene que decir. 10 de pentáculos. Siento la energía de una persona que se preocupa muchísimo por el legado que va a dejar, por lo que le va a dejar a sus, a las generaciones venideras de su linaje. ¿Qué pasa con este 8 de espadas? ¿Qué pasa con este 8 de espadas? Pasa con este 8 de espadas, 8 de bastos, 8, 8. ¿Qué pasa con este 8 de espadas? La muerte. Ok. Siento que aquí a alguien le preocupa muchísimo este tema del legado, el no tener el tiempo suficiente para poder lograr hacer todo aquello que desearía hacer para su gente, para ellos y para su gente, como todo lo que ha trabajado hasta el momento siente que se queda sin tiempo. El tiempo corre, 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 no perdona, es verdad. Un día que pasa es un día perdido. Así es como lo ve esta persona. Y siento que eres tu grupo número 3. Entonces tu niño interior te dice, tranquilo, ¿ok? Todo eso que te preocupa lo tienes únicamente en tu, únicamente lo tienes en tu mente. Es la forma en la que tú manifiestas o expresas ese miedo que tienes a no poder lograr todo lo que deseas en esta vida. No tienes que preocuparte por ello. La vida en sí es una vida de constante cambio.
es una vida de constante transformación. Con el arcano mayor de la muerte que nos habla precisamente de eso, de la transformación, del cambio, de que nada se le escapa a la muerte. Todos tenemos asegurado algo al momento de nacer y es esto, precisamente, la muerte. Lo que hagamos en ese intervalo de tiempo que tenemos aquí en en nuestro tiempo de vida, obviamente ya va a depender de cada quien. Pero si tú nada más te enfocas en todo aquello que hace falta que hagas o sientes que lo que has hecho no es suficiente, entonces no estás disfrutando absolutamente nada de lo que has creado y has hecho por ti, ni para tu familia. ¿Ok? Entonces, tu niño interior te dice, tranquilo, tranquila, baja un poco la velocidad, disfruta del paisaje en este paseo que se llama vida. Lo que has hecho hasta el momento es más que suficiente, ¿ok? Y siento que con esta reina de pentáculos aquí es esa abundancia que ya tienes, de la que ya disfrutas, bueno, con la que ya cuentas, pero que no disfrutas. Vamos a ver. ¿Qué hace aquí esta reina de pentáculos? ¿Qué hace aquí esta reina de pentáculos del grupo número 3, por favor? 8 de copas. Wow. Ocho de copas, paje de espadas. Tres de espadas, siete de pentáculos y rey de bastos. Ok, siento aquí una inseguridad que ha estado o está fundada en base a una conexión que tuviste con un rey de bastos. Este rey de bastos es una persona del pasado con quien pudiste haber estado en matrimonio, en unión, en sociedad, en cualquier tipo de relación que pudiste haber tenido con esta persona. Incluso pudo haber sido un padre, ¿ok? Que te creó este patrón de tener que trabajar, el tener que enfocarte en ser el proveedor o la proveedora de tu hogar, de tu casa, el proteger a la familia, el proteger a las generaciones venideras, el crear esa fortuna, el todo, ¿verdad? Y es algo que han logrado tener a base de muchísimo esfuerzo. El tener que soltar, el tener que sacrificar cosas que tal vez tú querías, amabas y demás, pueden ser hasta sueños que pudiste haber tenido y dejaste a un lado porque no te iban a dar esa estabilidad financiera, económica, o no te iban a permitir crear el legado que has creado hasta el momento. Siento que está muy relacionada a este rey de bastos, con quien tal vez de una manera, no sé, siento que pudo haber sido una persona un tanto manipuladora, un tanto abusiva contigo, el que se aprovechó de tu buena voluntad, de tu abundancia, se aprovechó de de esas fortalezas tan tuyas y únicas tuyas de poder crear y generar riqueza. Pero lo que esta persona no tomó en cuenta, que por eso se mostró como una persona muy abusiva y posiblemente pudo haber sido hasta malagradecida hasta el último momento en el que se separan ustedes, es que todo esto que tú has logrado tener hasta el momento ha sido a base de sacrificio y de trabajo duro. No es, perdón, no estás en el lugar donde estás porque te lo hayan regalado. No estás en el lugar donde estás con la abundancia que tienes porque te haya caído del cielo y así por arte de magia lo hayas obtenido. Y esta persona, de alguna manera, aunque lo supiera, por eso se mostró tan, pues tan desagradable contigo, ¿no? Porque aún sabiendo lo que tú has tenido que dejar en el pasado para poder lograr el éxito que tienes actualmente, decidió actuar de mala fe contra ti.
Háblenme de este caballero de pentáculos, por favor, háblenme de este caballero de pentáculos. Me dice tu niño interior, lo mejor que pudiste haber hecho es cerrar esto, soltar a esa persona. 9 de bastos, paje de pentáculos. ¿Por qué este caballero de pentáculos? 10 de espadas. ¿Por qué este caballero de pentáculos? Reina de espadas. Ok, aquí me están diciendo algo, puede ser un poco específico. Necesitas bajar la velocidad, reducir la velocidad un poco, no ser tan impulsivo ni tan impulsiva. Disfrutar del paseo, ¿ok? Ir paso a paso firme. Pero no olvides que tienes que protegerte. Al reducir la velocidad, puedes estar como más atenta o más alerta a situaciones que puedan ponerte en riesgo, me dicen. He sentido una energía como de quizás no prestar atención cuando vengan con una oferta de inversión o algo así. Y por ir tan rápido, por querer que las cosas se hagan de manera tan rápida, no estés consciente de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder al tomar esa decisión. Otra cosa que he escuchado es tener mucho cuidado de una persona, energía femenina, con esta reina de espadas, energía femenina que pueda venir a ofrecerte ayuda o asistencia para hacer crecer tu dinero, que venga como con malas intenciones disfrazadas de una oportunidad, ¿ok? Ahorita vamos a preguntar quién es esta reina de espadas con ese mensaje, porque el primero que sentí fue baja la velocidad para que puedas estar atento o atenta. Sí sentí la energía de la reina de espadas, pero después la sentí como una persona con malas intenciones que pueda acercarse a ti. ¿Quién es esta reina de espadas? Ok, sale la estrella, la energía es energía de Acuario y la reina de espadas es energía de los signos de aire, Acuario, Libra o Géminis. Entonces, al salir la estrella, sientes esa confirmación de que es alguien de Acuario, ¿ok? Alguien relacionada con la espiritualidad, me dicen. A ver, ¿quién es esta reina de espadas, por favor? ¿Quién es esta reina de espadas? Rey de Pentáculos. ¿Saben qué me acaban de decir? ¿Saben qué me acaba de decir su niño interior? Me acaba de decir, ten mucho cuidado con esta persona. Esta persona puede ser una persona que se dedique a temas espirituales. Leer tarot, por ejemplo, ¿ok? Una brujita, medium, vidente. Una persona que esté muy en contacto con la cuestión esta espiritual. Y que de alguna manera te ofrezca el poder encontrar a tu alma gemela y que esa sea la forma de engancharte para que caigas en su juego. Pero esta persona no es una persona real, no es realmente una persona espiritual. Lo que quiere es estafarte, me dicen. Wow, eso fue muy específico. A ver, háblenme de esta reina de espadas, por favor. Grupo número 3, ¿qué es lo que necesitas saber de esta reina de espadas? 3 de bastos invertido, ok. Esa es una persona que está dentro de tu ciudad, o sea, en la ciudad donde tú vives, está muy cerca de ti, ok. Puede ser una persona que le falte un poco el sentido común y sea así como tú la ubiques o te des cuenta de quién es. Es una persona que... ¿A qué me refiero con que le falte el sentido común? Que se exprese de una manera en la que a ti no te cuadra y no te haga clic lo que te dice. Por ejemplo, el que te diga, bueno, si quieres recuperar o quieres
que a esta persona le vaya mal, ¿no? Por ejemplo, a este rey de bastos, podemos hacerle un trabajo para dañarle la vida, ¿no? Si te va, o sea, como que muy negativa, como que buscando siempre dañar a otros, tratando de llegar a ti por ese medio, de, pues, para que llegue tu rey de pentáculos, que es el que te merece, que es tu alma gemela, que es tu contraparte, que es todo lo que alguna vez pudiste haber deseado. Vamos a destruir este rey de bastos, porque este rey de bastos aún está prendido a tu energía. Entonces, como todo está en tu energía, no dejas que ese espacio quede desocupado para que llegue tu rey de bastos. Algo así, ¿sí? Háblenme acerca de esta rueda de la fortuna, por favor. ¿A qué se refiere esta rueda de la fortuna para el grupo número 3? 9 de pentáculos, es la abundancia, es el legado, es la herencia, ¿eh? Es el éxito. ¿Se acuerdan que cuando salió la rueda de la fortuna les dije algo referente a la rueda girado, la rueda del destino? Entonces esto lo siento como algo que está marcado en tu destino. El que tú seas abundante, el que tú seas próspero o próspera, el que dejes ese legado, ¿ok? ¿Y saben algo? Esto está marcado para que lo hagas tú solo o tú sola. Tú no necesitas una contraparte. Pueden haber ocasiones y momentos en los que te sientas solo o sola, que estás luchando contra el mundo, que estás armando todo este legado solita, ¿no? Que no tienes ese apoyo de esa pareja, de ese compañero. En tu destino está que lo logres sola o solo. El que te des cuenta y sepas que tú eres suficiente, me dicen. ¡Wow! El diablo, arcano mayor número 15, 6 de pentáculos y los enamorados. Esto, no había visto las cartas, pero es tal cual lo que les acabo de decir. En tu destino está que tú consigas todo esto estando solo o sola, a pesar de los retos, a pesar de las vicisitudes, a pesar de lo que se te presente en la vida, de sentirte con miedo, de sentirte desgastado, desgastada, de sentirte solo o sola luchando. Tú tienes por destino crear ese legado, ¿ok? Y posteriormente conocer a tu contraparte. Cuéntenme de estos enamorados. ¿Qué hacen aquí? Los enamorados nos hablan. Yo lo sentí ahorita como esa contraparte, ¿ok? Háblenme de esta contraparte, por favor, de estos enamorados. ¿Ven? Su familia. Esa persona con la que te vas a reunir, que es tu contraparte, que es este rey de pentáculos, pero va a suceder de manera natural, no por esta mujer o por esta energía femenina de la reina de espadas, que lo único que quiere es estafarte, no. Lo vas a lograr porque viene por destino. Por destino tú tienes a tu contraparte, ¿ok? Pero va a ser después de que tú logres crear tu legado solito o solita. Háblenme de estos enamorados, por favor, háblenme de estos enamorados. ¿Ves? 9 de copas. Es todo lo que tú has deseado en una persona, en un compañero, viene a ti por destino. ¿Ok? Mira nada más. Ermitaño. Puede ser energía de Virgo. Es una persona que ya viene lista. Está a tu nivel. ¿Ok? Tiene todo lo que se requiere dentro de él, dentro de ella, para poder estar a tu nivel, para poder estar a la par de ti. No va a ser menos, no va a ser más, va a estar justamente a la misma altura que tú estés. Si tú ya para ese entonces has creado tu legado, esa persona también ya va a tener un legado creado, no va a tener pendientes.
Quizás el único pendiente que pueda tener es vivir contigo, compartir ese legado contigo y tú con él o con ella, ¿ok? Wow, está genial, grupo número 3, de verdad. Vamos a ver, grupo número 3, ¿qué les dice el oráculo de Dixie? Su niño interior, ¿qué mensajes tiene para ustedes? ¿Cuáles son los mensajes de su niño interior de grupo número 3 con el oráculo? ¿Qué mensajes tiene? Niño interior de grupo número 3, ¿qué mensajes tiene? ¿Qué mensajes tiene? ¿Se dan cuenta cómo se sincroniza su lectura? Esta imagen es un caracol. Un caracol es súper lento, ¿verdad? Pero tiene como unas aspas en el caparazón, como para darle más velocidad, como para darle más impulso, más empuje. Ok, te dicen, baja un poquito nada más la velocidad, te vuelven a decir tu niño interior. Disfruta, disfruta del viaje para que puedas estar atenta a todos los mensajes que te lleguen. Atenta o atento, ¿ok? Estás seguro o segura, no temas, ¿de acuerdo? No temas a los retos que se te presenten. Todo está perfectamente alineado en tu vida en estos momentos. Pero sí te pide tu niño interior que disfrutes, que te permitas soñar, que te permitas disfrutar de todo lo que ya has logrado hasta el momento. ¿De acuerdo? ¿Qué mensajes tiene el niño interior de grupo número 3? Consiéntete. Permítete tener esos momentos a solas contigo mismo, contigo misma. Disfruta de tu soledad. Disfruta de tu independencia en todos los sentidos. Disfruta de la abundancia que tienes. ¿De qué sirve que trabajes tanto si no lo estás disfrutando? Si solamente te está llevando a cuadros de ansiedad. Alguien aquí puede estar tomando incluso hasta medicamentos para la ansiedad o la depresión, algo que les ayude a mantenerse como activos y tal vez por eso igual la aceleración. Esto se acaba, ¿eh? O sea, no, no es toda tu vida que vas a estar así, dependiendo de eso. Haz un viaje, me dicen. Ve a ese pueblito, a ese lugar a donde has querido ir, donde te sientes en paz y tranquilo o tranquila. Ve, disfruta, relájate, tómate unos días de descanso. Todo lo que tú ya has construido ya puede trabajar y mantenerse solo por sí mismo, por sí misma. Mira que se queda en la base. Tú ya creaste. Ya. Ya creaste. Ya conseguiste ese legado. Ya lo tienes. Ahora disfrútalo. ¿Ok? Con esta carta he sentido la energía de esa persona de Reina de Espadas que ha sido expuesta. Bajo el ¿cómo es? Escrutinio de la sociedad. La gente se va a dar cuenta de su estafa. La divinidad ya se dio cuenta. Va a haber una pena ahí contra de esa persona. Bueno, ha estado bastante interesante su lectura, grupo número 3. Disfruta. Es lo único que te puedo decir. Disfruta. ¿Ok? Y no necesitas hacer nada contra nadie. Recuerda que todo lo que hagamos es un karma que estamos generando o un dharma. Va a depender de lo que hagamos, si es bueno o malo. Pero
¿Para qué? No lo necesitas. No necesitas absolutamente nada de eso. Nada, 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 nada. Por ti sola o solo eres suficiente. Y eso es lo que quiere que sepas tu niño interior. Disfruta. Permítete ser tonto de vez en cuando, te dijo. O sea, no seas tan serio o tan seria. Ok, bueno, vamos a cerrar aquí la lectura. Me ha encantado hacerla, de verdad. Ha sido bastante interesante esta lectura. Y bueno, les deseo como siempre lo mejor de lo mejor y espero que estos mensajes les ayuden muchísimo. Nos vemos en la siguiente lectura. Bye bye.